A ver, primero, ¿cómo te llamas? Dile que hablo. ¿Cómo te llamas? Lola. Y te dicen Aldito. Ajá. ¿Vas a la escuela? ¿En qué año estás? Primero. ¿En primero? ¿Y tienes muchos amigos? Y bueno, pues andamos aquí medios perdidos. Nos dirigimos a buscar a la señora Ana. Ella es madre de un niño, de Aldito, que hace poco más de 5 años le dieron algunas recomendaciones, que fuera comprando velas, que fuera comprando un terrenito y que si juntaba unos pesitos aprovechar y comprar el ataúd, porque a su hijo le quedaban de 6 a 8 meses de vida. El día de hoy, Aldo tiene 5 años, está en proceso de caminar, de hablar, tiene amigos, todos los días va a la escuela y este es un caso que la enfermedad es muy rara y es uno de los muy poquitos que existen a nivel nacional. O sea, pero de la nada, señora. Sí, a él entró una bacteria, una bacteria al cerebro y le afectó mucho y perdió el movimiento. Él de plano, él quedó vegetal. Él no se movía, nada de cuenta que usted agarraba un fierro y lo levantaba con todo. Y ya babiaba, el ojito lo volteaba al revés. Y luego, nosotros pensamos, de primero lo llevamos con una señora. Ajá. Porque pensamos que él comenzó a caminar así, chuequito. Ajá. Y nosotros pensamos que era, ¿verdad? Pues que se había torcido. Y no, lo de él era otra cosa. Era en la cabeza. Cuando nos quisimos darle ya no estaba bien afectado. Pero a ver, entonces, ¿a usted le dice que todo fue por una bacteria? Sí, una bacteria. ¿En el aire o comió o no, cómo? No saben si fue de un animal, de un caballo, de un marrano, una gallina, no saben de qué. Ajá. Y según, para ellos es una bacteria, porque también me dice una cosa precisa que es de esto, ¿no? ¿Quién? ¿Quién le dice eso? El neurólogo. Bueno, de primero me dijo que me reparara con todo, que el niño me duraba de 6 a 8 meses, lo máximo. Dijo, no, mija, dijo, el niño se te va a acabar, dijo, va a perder la vista, el oído, el habla, o sea, él va a perder todo. Y nosotros no nos aferramos, nosotros no quisimos aferrarnos a él, por parte con la caja, con todo, porque vas a batallar. Dije, no. ¿Eso le dijo que se preparara con el ataúd y todo? Y dijo, el niño no te va a durar mucho. Dijo, y si quieres, vete con otro doctor. ¿Esos son tus juguetes? Están bien padres. Ah, tienes otros. ¿Tienes otros? ¿Cuál es el que más te gusta de estos? El camión, está bien padre. El medicamento de él nos costaba 20,000 pesos al mes. Entonces me agarré lloré porque había sido doctores, porque como esa enfermedad es la primera que se da en México. Y hasta ellos se sorprendían. Y había un doctor muy viejito, ya, digo yo lo miraba como Santa Claus porque ya estaba muy así barbón y todo. Dijo, no llores, niña, me dijo a mí así. No llores, niña. Dijo, tu hijo se va a componer. Y entonces me recetó unas semillas. Entonces yo al niño se las di. Pero he de cuenta que como una cosa, al mes el niño reaccionó todo así. Y gracias a esas... Sí he ocupado medicamentos de 500, 700 pesos. Lo más caro han sido los botox, porque como a él ahorita los rasgos que le quedaron es de sus piernitas que no les mueven bien. Más la izquierda es la que le batalla más, pisa más de puntitas. ¿Y qué costo tiene eso, señora? Los botox le cuestan 5,400. ¿Cada qué? Cada seis meses. Y ahorita le estoy comprando un medicamento que según todavía estoy esperando respuesta de... Me cuesta 773.32 centavos y el otro me cuesta 497 y feria también. Ahorita de un bote se va a llevar 8, cada 8 días. Bueno, cada 7 días y medio le dura el medicamento. Ajá. Y son 8 botes y el otro son parece que 3 botes, porque uno se lo retaron por 2 meses y el otro a duración de 6 meses. Y él, por ejemplo, señora, ahorita,
¿cómo está? Él habla, él escribe, él conoce todo. O sea, me dicen que iba a perder el conocimiento. Él nos conoce a nosotros, a sus abuelos, a sus tíos. Y yo le platico cosas como ahorita el caso que está pasando, que me están entrevistando. Y después, si yo se lo pregunto a los dos, tres, él me dice todo lo que pasó. Y va a la escuela y dice la maestra, hasta me sorprendo, porque si algo tiene una enfermedad así, no es para que el niño reaccione. Claro. Él se queda solo en la escuela, le hicimos un banco pues para que hacerle las cosas más divinas a la maestra. Un banco especial, va a la escuela. Lo tratan bien los niños, o sea, no lo discriminan así como yo pensé que lo iban a discriminar, porque, ay, tú no caminas, o sea, no, el niño muy bien y todo. Pero sí, o sea, han sido muchos, muchos gastos. ¿Cuántos años tienes, Aldito? Sí. 6 años. Oye, ¿y te gusta ir a la escuela o te gusta más estar en tu casa? ¿Cómo? La escuela, ¿por qué? ¿Porque ya tienes amigos? ¿Y tu maestra es buena onda o es muy regañona? Ya te reíste.